Hola a todos, bienvenidos a The Paul Stack Blog. Hoy os voy a contar las novedades de la nueva versión de software P2.9 ya disponible en Paul Stack. En primer lugar, sabéis que los Paul Stack 2 tienen actualizaciones vía OTAR, es decir, over the air. Por lo tanto, el vehículo siempre va a estar conectado y actualizado, y además actualizado automáticamente si tenemos seleccionada esta opción de descarga de software automática. ¿Cómo podemos comprobar la descarga o cómo podemos comprobar qué versión tenemos disponible actualmente? Iríamos aquí a los cuadraditos, a la ruedecita, y nos iríamos aquí a actualización de software, actualización de seguridad, nos vale cualquiera de ellas. Y aquí podréis ver que el sistema está buscando qué versión tiene y efectivamente tiene la 2.9. Si queremos ver las notas de esta versión, pues daríamos aquí y veríamos todo lo que incluye esta nueva versión 2.9 que creemos muy interesante. Aquí tenéis lo que incluye esta versión, por ejemplo veis que tenemos ahora la aplicación de YouTube nativa dentro del propio sistema y tenemos una mejora muy importante en la aplicación de asistente de autonomía que os iré explicando a lo largo de este vídeo y también nuevas funcionalidades de Apple CarPlay, como que podemos poner los mapas de Apple en el panel de instrumentos digital. Así que vamos a ir viendo un poco qué es lo que incluye esta actualización. Vamos al menú principal y lo primero que os quería enseñar es el asistente de autonomía. Ya sabéis que el asistente de autonomía nos marca el consumo instantáneo, ahora mismo estoy parado, por lo tanto obviamente estaré a 0 kilovatios hora en este momento, y aquí veis la autonomía que me queda restante. Pero si pincho y entro dentro de la aplicación, veréis aquí una gran novedad. Si os fijáis, esta parte de aquí está sombreada en un color gris, que esto nos hace indicar que si damos esta flechita nos abre otro submenú. Pero bueno, podemos seguir viendo la autonomía estimada, que va en función un poco del estilo de conducción que tengamos en el momento que estemos con el vehículo. Veis que nos marca la mínima autonomía posible, 32 km, o la máxima, 65 km. Y aquí en medio, pues veis que nos indica la autonomía estimada en ese rango de valores. Luego aquí veis el consumo instantáneo en kilovatios y luego pues aquí nos puntúa en función de la velocidad, en función del estilo de conducción y en función del uso del climatizador, además de poder seleccionar el modo eco del climatizador. Pero si vamos aquí a esta flechita, aquí viene la gran novedad y aquí es que tenemos ahora el historial de consumo de los últimos 20 kilómetros, 40 kilómetros y 100 kilómetros. Y si os fijáis, por barritas nos va indicando los consumos que hayamos tenido en ese momento. Fijaros que en este último viaje que he hecho de Marbella a Madrid, y que os traeré un vídeo más detallado más adelante, como veis, ordena de mayor distancia a la distancia actual, aquí en barritas de un kilómetro en un kilómetro. Y como veis, pues tenía picos, por ejemplo, de cerca de 40 kilovatios hora a los 100, pero veis también que tenía consumos muy bajitos. Incluso estas partes que son negativas es que he regenerado, por ejemplo, aquí veis cerca de menos 20 kilovatios hora a los 100 en este kilómetro, por lo tanto, seguramente sea una cuesta hacia abajo, incluso también en las últimas partes de mi trayecto. Pero lo interesante es que fijaros que nos aparece el promedio del consumo en los últimos 20 kilómetros. En estos 20 kilómetros he consumido solo 16 kilovatios hora a los 100 y esto es un trayecto más que he hecho por autopista con la última parte de ciudad. Por lo tanto, es muy interesante porque veis que el 98% del consumo ha sido en esta parte naranja debido a la conducción y el 2% debido a la climatización. Además, aquí podríais ver el consumo instantáneo en ese momento, que deciros que el consumo instantáneo ahora es mucho más rápido. El cálculo, el algoritmo que tiene el sistema es mucho más rápido y nos indica el consumo instantáneo de una manera, válgase la redundancia, de una manera mucho más instantánea. Pero insisto, no solo lo podemos ver cada 20 kilómetros, sino que podemos verlo cada 40 kilómetros, aquí veis que el consumo ha sido 16,9 kilovatios hora a los 100, y cada 100 kilómetros, aquí veis que el consumo ha sido de 20,9 kilovatios hora a los 100. Esa es una de las mayores novedades, pero no es la única, porque si volvemos al menú de atrás y vamos a la ruedecita, fijaros que ahora en el panel de instrumentos digital puedo seleccionar qué tipo de autonomía quiero en el vehículo. Puedo tener la autonomía estándar, la teórica normal, en función del porcentaje de batería,
o la estimada, que es esta autonomía que hemos visto ahora en esta parte de la pantalla principal, y podemos escoger entre una y otra en este panel de instrumentos digital. Y vamos con otra de las grandes novedades también de esta actualización 2.9, y es que fijaros que por fin nos aparece la aplicación de YouTube. Ya tenemos la aplicación de YouTube directamente integrada en el sistema. Para ello siempre debemos de tener la aplicación de Vivaldi activada, y fijaros que en el momento que accedo va directamente a la página web de YouTube. Veis que se carga. Y aquí podríamos ir, por ejemplo, directamente a cualquier canal. Por ejemplo, aquí tenéis mi canal de Polestack Blog con todos los vídeos que tenemos actualmente disponibles. Y para que veáis un poco cómo se vería, ahí lo tenéis. He quitado la música, pero bueno, aquí veríais un poco la calidad de imagen que tiene este sistema. La verdad es que es muy, muy buena. Y otra de las novedades que tenemos es Apple CarPlay. Como os decía, ya sabéis que Apple CarPlay va por cable, se conecta en esta parte de la izquierda con un cable compatible con un iPhone, obviamente. Conectaríamos aquí, daríamos a aceptar si es la primera vez que conectamos nuestro teléfono. Como veis, ya lo tengo conectado, y una de las novedades de Apple CarPlay es que fijaros que ahora, al igual que Spotify, por ejemplo, la app nativa del sistema, ahora podemos pasar de canción directamente desde esta parte del panel inicial, sin necesidad de entrar dentro de la aplicación. Además, nos aparecería la música. En este teléfono no tengo nada de música seleccionado, pero bueno, nos aparecería tanto el artista como la posibilidad de poner en pausa o cambiar de canción. Y aquí veis que tengo Apple CarPlay conectado actualmente con Google Maps en este panel de instrumentos digital, pero si voy, por ejemplo, aquí y voy a la parte de mapas, aquí lo tenéis, y si selecciono, por ejemplo, un destino, por ejemplo, vamos a poner aquí Oviedo, ahí lo tenéis, y selecciono ahí. Iniciando ruta a Oviedo. Puedes pedirle a Siri que avise de los accidentes o peligros que veas a lo largo del camino. Veis que en el panel de instrumentos digital actualmente me aparece Apple Maps o mapas de Apple con esas indicaciones, por ejemplo, con la hora de llegada y los kilómetros actuales, además de los mapas. Y otra de las novedades, que no es de la 2.9, pero ya lleva un mes más o menos disponible, es Waze. Y es que por fin también tenemos la aplicación de Waze nativa en el propio sistema. Lo único que hay que tener en cuenta es que Waze no tiene el State of Charge del coche. Por lo tanto, las direcciones que vayamos a introducir en Waze, pues no nos indicarán el porcentaje de carga con el que vamos a llegar a nuestro destino, pero siempre está bien tener más de un navegador disponible en el propio sistema, y más cuando son dos de los mejores navegadores que hay actualmente en el sistema. Aunque si os digo la verdad, yo sigo utilizando Google Maps. Bueno, y estas son un poco las novedades de esta versión P2.9, que la verdad no son pocas. Como veis, el sistema está continuamente actualizándose, y ya sabéis que para actualizar el vehículo lo que tenemos que hacer es cerrarlo y durante hora y media nos saldrá el aviso en la pantalla, no entrar en él para que la actualización se realice de manera correcta. Por lo tanto, es muy muy sencillito de actualizar, y eso sí, que siempre también tenga una buena cobertura. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, darle un like, suscribiros a nuestro canal, y para cualquier duda nos la puedes hacer llegar, ya sabéis, a través de los comentarios, y nos vemos en los siguientes vídeos.